Es para mí un placer tener la oportunidad de presentar la primera traducción al español de la obra de Stephen Seligman, Las relaciones en el desarrollo, primera infancia, intersubjetividad y apego, editado por Editorial Elefteria. Hasta ahora, los lectores de habla española solo habían tenido acceso a artículos de este autor publicados en revistas digitales como aperturaspsicoanalíticas.org o CEIR, Clínica e Investigación Relacional. En las primeras páginas de este libro, Seligman nos hace una breve síntesis de su evolución personal, partiendo de su interés por las ciencias de la vida, las neurociencias, psicoanálisis y otras psicologías del desarrollo infantil, por las teorías sociales que influían en los profesionales dedicados a la salud mental comunitaria, la nueva izquierda de los años 60, el trabajo clínico con niños y el giro relacional que se fue afianzando en el psicoanálisis, muy vinculado a los investigadores sobre la primera infancia, que sembrarían las semillas de un nuevo paradigma que iba a transformar el panorama psicoanalítico. Y aquí citaríamos a Bowlby, Brasselton, Sander, Stern, etc. Stephen Seligman, además, para mí era conocido como miembro muy destacado de la IARP, además de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Americana, vinculada a la IPA, pero también de la IARP, la relacional, y codirector, como ha dicho Enrique, de la revista Psychoanalytic Dialogues, A Journal of Relational Perspectives. Esta revista, que fue creada por Stephen Mitchell y colaboradores en 1991, con la intención de tratar de superar la gran ironía, como decía Mitchell, en el editorial del primer número, de que los psicoanalistas especializados en la escucha atenta y en la comunicación precisa y respetuosa de los pacientes tuvieran tanta dificultad para escucharse y comunicarse unos con otros. Pues bien, el espíritu de Psychoanalytic Dialogues impregna todas y cada una de las páginas del libro que presentamos hoy. Como dice el autor, respondiendo a la pregunta ¿qué esperar de este libro? Aquí cito a Stephen Seligman, dice: este libro integra los hallazgos sobre el desarrollo en la primera infancia y el apego temprano con el psicoanálisis y las psicoterapias psicodinámicas. Sitúa este proyecto en el contexto tanto de la historia psicoanalítica como del actual giro intersubjetivo relacional, aclarando los conceptos básicos y las cuestiones clínicas implicadas. Seligman hace un recorrido por la historia del psicoanálisis del desarrollo y el papel de la infancia preverbal y la niñez en los diferentes enfoques analíticos. Describe y compara lo que él llama los diferentes bebés analíticos, es decir, las visiones psicoanalíticas de la primera infancia y la niñez en los diferentes autores, desde el descubrimiento de Freud de que la experiencia de la infancia determinaba la personalidad del adulto y su teoría de la sexualidad infantil, pasando por la evolución del análisis infantil, de la visión del bebé de Freud al bebé de Klein, al bebé de Winnicott, etcétera, ¿no? Hasta las visiones actuales que se apoyan en las investigaciones sobre el apego, los estudios sobre la emoción, el trauma y las teorías de sistemas dinámicos no lineales. Nos encontramos ante una importante obra de síntesis que nos muestra cómo los diferentes modelos psicoanalíticos se basan en diferentes concepciones del desarrollo, en las que se basan los psicoanalistas a la hora de ayudar a los pacientes de cualquier edad. Y también nos sitúa los diferentes modelos en los contextos en que emergieron, para pensar qué se mantiene vigente y es mejor no tirarlo por la borda, y qué vamos descubriendo a medida que se va ampliando la perspectiva de lo que él llama un psicoanálisis relacional evolutivo,
en el que se tienen en cuenta las interrelaciones de lo bio, psico, social, cultural en la experiencia de cada persona y en la interacción continua del pasado, el presente y el futuro con todas las diferentes posibilidades y combinaciones progresivas y regresivas imaginables. Creo que ahora tiene que hablarnos Seligman, Stephen, directamente sobre su libro. Muy bien, y solo para recordar de poner su botón de traducción si necesitáis la traducción al castellano, coger el botón de interpretación y seleccionar español. Tenéis servicio de interpretación simultánea. Si habláis inglés lo suficiente, así está bien. Thank you, Steve. Thank you, Neri. Great presentation. So now to you, Steve. Would you like to just follow? Of course. Thank you. Muchas gracias a la editorial Eleftheria, a Enrique, por haber publicado mi libro. Os estoy muy agradecido. Gracias también a Neri por estar hoy aquí y también por haber organizado un debate muy exhaustivo y preceptivo sobre el libro, una iniciativa que aprecio mucho también. Gracias asimismo a Monse, la intérprete, porque sé que es un trabajo difícil, así que gracias. Y estoy muy contento de veros a todos y a todas aquí. Gracias por asistir. Creo que Neri ha hecho un gran trabajo a la hora de identificar el proyecto del libro. De hecho, quizás lo ha hecho incluso mejor que yo. A veces cuesta más cuando uno está dentro del proyecto. Quizás la mejor manera en la que podría empezar es contándoos un poco más acerca de mi pasado y luego empezaremos con el libro. Creo que este libro, de alguna manera, se gestó ya con mi interés adolescente y que integra un gran número de experiencias. También trascienden más allá de mis intereses adolescentes. Yo concibo este libro como la conclusión a mi anhelo de intentar comprender cómo las personas encuentran su lugar en el mundo. Y también refleja mi interés propio en encontrar mi propio lugar. Cuando estudiaba en la universidad, en los años 60 y 70, pues era la época de los grandes movimientos sociales. Y yo formé parte de esos movimientos sociales que surgieron en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, a favor de una mayor justicia social. Me interesaba mucho la teoría social y me interesaba también su efecto en la sociedad y en el desarrollo de las personas. Al mismo tiempo, me interesaba y me fascinaba el psicoanálisis. Primero, el psicoanálisis me parecía una práctica muy bonita. Era una herramienta para intentar entenderme a mí mismo, y creo que esto lo hemos experimentado muchos. Me preguntaba a mí mismo y también a otras personas de mi entorno, nos preguntamos recíprocamente cómo nuestras experiencias personales y nuestros intereses por nuestra personalidad se vinculaban con el anhelo de cambiar el mundo. Estábamos interesados en cambiar el mundo social y parecía que, de algún modo, o al menos para mí en el plano intelectual, el estudio del desarrollo y de la infancia pues era
un lugar para empezar a entenderlo. Para mí, nos convertimos en quienes somos a partir de las experiencias que tenemos en la infancia. Esto significa que para entender el proceso de socialización y la creación de la personalidad y el vínculo también con el ser social, pues sería de gran interés estudiar la infancia. Durante algunos años fui activista político, pero luego me decanté por el ámbito de la psicología. Y por ello volví a la universidad para seguir mis estudios en salud mental. Me gusta trabajar con niños y niñas. Y creo, o al menos sentía, bueno, en general me gustan los niños y las niñas y trabajar con ellos. Y muy rápidamente me di cuenta que al trabajar con niños y niñas, pues se me abría la oportunidad de conectar con algunas de las partes más jocosas o lúdicas del ser humano. La idea y la experiencia del juego como una forma de ayudar a los niños y a las niñas. Esa era una idea que me parecía muy atractiva. También me gustaba trabajar con las familias. Vi que trabajar con familias me permitía superar algunas de las limitaciones habituales cuando trabajamos en nuestra práctica habitual con personas individuales. Trabajar con niños y niñas también me permitía conectar más con los sistemas sociales, los servicios sociales, los centros escolares. Así que había como algunos elementos especiales a la hora de trabajar con niños y niñas. Al mismo tiempo, me fascinaba y me sigue fascinando la información psicoanalítica, el mundo de la fantasía que nos arrojó Freud, la exploración de la mente y todo esto. Me interesaba la teoría del desarrollo y el proceso del desarrollo en general. Y tuve la gran suerte de poder trabajar en un grupo que fundó Sommer Freiburg con la idea de este fantasma en la guardería. Trabajamos con bebés y sus familias, con bebés menores de 3 años, muchas veces en sus propios hogares. Y de forma psicoanalítica veíamos la relación como el paciente y nos interesaba mucho la interacción real con el niño o la niña. De eso hablo largo y tendido en mi libro y en cómo la interacción del niño y la niña refleja el trauma pasado y cómo la relación con el progenitor, el padre, la madre o quien le cuide, pues refleja todo este trauma. Es una manera de ver el pasado analizando la interacción del presente. Y eso fue algo muy revelador, que el presente carga con el pasado. Es otro enfoque del psicoanálisis y permitía trabajar en situaciones muy complejas, niños y niñas con familias de acogida, con padres drogodependientes, y yo intentaba tender puentes entre el psicoanálisis y aquellas situaciones en las que normalmente no se aplicaba esta terapia. Y ya por último, sobre este periodo, querría decir que por aquel entonces se produjo una explosión en el ámbito de la investigación sobre los bebés. Parte de esta investigación la realizaron psicoanalistas, Brother Envy, Daniel Stern y otros, Barry Brazelton. Y ellos demostraron que la imagen clásica y convencional de la infancia no era correcta y que niños y niñas
nacían en una situación para responder y evocar a lo que recibían de las personas que les cuidan. Somos seres sociales desde el primer momento y la relación, relacionarnos, es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Para mí esto fue algo muy importante porque me devolvía a esa inquietud original acerca de cuáles son los elementos básicos de la naturaleza humana. Estos son algunos de los temas que trato en mi libro. ¿Cuál es la trayectoria del desarrollo humano? ¿Cuál es la interacción entre el entorno y el cuerpo, la persona, el cuerpo, etcétera? ¿Qué podemos aprender de la psicoterapia si aprendemos cómo crecen y cambian las personas? Me interesaba ver cómo los procesos de cambio progresivo en la infancia y sobre todo durante la primera etapa, porque los niños y las niñas crecen muy rápidamente y la mayoría de veces pues crecen y salen bien, la mayoría de las veces, pero no siempre. Así que a mí y a muchos otros colegas psicoanalistas nos interesaban cómo se podían movilizar las fuerzas del crecimiento en la psicoterapia individual y con la familia. En este libro se recoge la evolución de mi trayectoria. ¿Qué podemos aprender de la psicoterapia si entendemos el desarrollo? Y entendemos la psicopatología, claro, como una distorsión o como un déficit, una alteración del crecimiento o al desarrollo debido al trauma. Es una forma de entender el psicoanálisis como la movilización del desarrollo. Ya sé que hay otras formas de verlo y entenderlo y me parecen igualmente interesantes, pero en el libro hablo de cómo las fuerzas del crecimiento y del desarrollo pues, se materializan, viven en nosotros. Creo que estos son los temas que realmente pues, dieron vida, impulsaron este aspecto de mi trayectoria profesional y he intentado explicarlos en mi libro. Creo que incluso en los primeros trabajos que hice en mi trayectoria profesional, pues ya reflejaba esa inquietud. Pero tuve suerte, porque ya lo he dicho, en el psicoanálisis, o cuando yo empecé a trabajar con bebés, combinándolo con mi práctica con adultos, pues vi o conocí este movimiento relacional del psicoanálisis en los Estados Unidos. Entré en contacto con ellos. Y el psicoanálisis relacional ponía en tela de juicio las ideas freudianas tradicionales, en particular la idea de que las primeras motivaciones son irracionales. La teoría de los instintos se estaba empezando a poner en duda. Y la idea de del psicoanálisis relacional era y sigue siendo que la motivación o las motivaciones más importantes y que los procesos de cambio más importantes en el desarrollo humano y en el psicoanálisis durante la psicoterapia son los sistemas de relaciones entre personas, en aquellos sistemas de relaciones en los que se sitúa cada uno. Creo que muchos de mis colegas también lo vieron. Yo vi el enlace entre los estudios del desarrollo y la psicoterapia relacional. Fue un momento muy emocional, muy emotivo. Yo también en mi práctica profesional empecé a dirimir una comunidad que luchaba por una nueva libertad, libertad de técnica. Y con el paso del tiempo, esa nueva libertad
related to empezó a relacionarse con un sinfín de información científica que iba surgiendo. Información sobre la importancia de las relaciones, incluso en la fase de desarrollo del cerebro. Y por aquel entonces, y también hoy, vemos la convergencia del nuevo conocimiento que viene de los estudios de desarrollo y la investigación del apego y los avances en la neurociencia cognitiva y la política social. Todos ellos dicen que el entorno de relaciones en el que crece y se desarrolla un niño o una niña es esencial para definir la persona en la que se convierte y que los niños y las niñas vienen al mundo para pedir y responder a los cuidados. Este fue el punto donde convergieron conocimientos de muchos ámbitos distintos y que ponían en tela de juicio algunas de las perspectivas analíticas más tradicionales. Y eso supuso una nueva libertad para el psicoanálisis, porque les dotaba a los psicoanalistas de una base científica para responder a aquella incomodidad que sentíamos algunos de nosotros, porque nosotros queríamos ser personas vitales, intentábamos ser lo más vitales posibles con nuestros pacientes y no queríamos ceñirnos a las instrucciones. Entonces, si uno entiende que las relaciones nos pueden cambiar, pues puedes verlo desde otro ángulo. Creo que en el análisis relacional hay que pensar en cómo el psicoanálisis es una relación. Y yo lo vinculé también con la literatura de la neurociencia. Es el desarrollo desde el psicoanálisis lo que motiva mi libro. Quiero hablar también de dos otros ámbitos rápidamente. Bueno, antes de entrar en estos dos ámbitos, quiero decir que para mí el estudio del desarrollo me aportó mucha información de muchos ámbitos, estudios del trauma, teoría del apego, la neurociencia, el trabajo con la infancia, el componente social de las cosas, las familias, la genética, la epigenética. Y me parecía que era un lugar fantástico para recopilar y aunar todos estos conocimientos y cambiar la mentalidad. Y además era divertido. Es divertido pensar en el crecimiento y crecer de la mano de niños y niñas. Yo he aprendido muchísimo por el mero hecho de pasar tiempo con bebés y con sus progenitores. Y he tenido la suerte de ver cientos de casos, ya sea como supervisor, ya sea como especialista clínico. Recordad que decía antes que me interesaba mucho el mundo social y el mundo relacional. Pues bien, la primera sección del libro hace un informe o relata exhaustivamente cómo el psicoanálisis ha conceptualizado la infancia. En esta parte del libro, y aquí retomo lo que decía Stephen Mitchell, los psicoanalistas siempre han descrito sus propios bebés. Cada teoría psicoanalítica dice, así hay que entender a los bebés. Y cada teoría tiene sus propias metáforas para lo que es más importante de los bebés. El de Freud era narcisista, el de Klein tenía que ver con la ansiedad y el de la teoría relacional pues es el bebé que busca cuidados, etcétera, etcétera. Pues bien, yo hago un seguimiento de todas estas teorías en la primera parte de mi libro e intento conectarlas con el contexto más amplio del mundo, en el momento en el que surgieron. Y hay dos elementos destacados. El primero, la posibilidad de que Freud, que vivió en una época terrible
en Europa Central y del Este, pues refleja sus inquietudes y su caos del mundo en sus, en las motivaciones de la infancia. Él desarrolló sus teorías en pleno declive del Imperio Austrohúngaro, o sea, también los años marcados por la Guerra Mundial, la primera, y los años precedentes a la Segunda Guerra Mundial, donde cientos de miles de personas murieron. Y el mundo que él conocía, pues se desmoronaba. A Freud le interesan mucho las fuerzas de la personalidad. Y otra cuestión que me pareció muy importante es el rol de las mujeres. Las mujeres han quedado o quedaron marginadas de los primeros movimientos psicoanalíticos. Y muchas veces se han interesado ellas por la infancia. Los ejemplos más destacados son Melanie Klein y Anna Freud. Ellas se las relegaba a quedarse con sus propios hijos y fueron ellas las que llevaron la teoría relacional al siguiente nivel. Pues bien, ahí retomo este punto y luego lo vinculo con el análisis relacional. También resumo algunas de mis propias ideas y me centro en temas como la teoría del reconocimiento, también en los sistemas dinámicos no lineales. En estos capítulos que he escrito en mi libro, reflejo mi interés por cómo hay distintos ámbitos de la vida que se integran en la persona, en el individuo. Intento pensar en sistemas dinámicos no lineales, que no lo veo solo como un código matemático, sino en cómo con el tiempo vamos integrando muchos de estos elementos en nuestro organismo a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, es una complejidad que vamos integrando y que al mismo tiempo la sostenemos. Y para mí eso tiene muchas implicaciones, como lo digo en varios capítulos de mi libro. Si nos fijamos en el trabajo clínico y lo aplicamos en este ámbito, nos encontramos con lo que es nuestra experiencia, que es enfrentarnos a una gran complejidad, a una gran ambigüedad. Y en el libro hablo enormemente de la perspectiva clínica y hablo de la importancia de toda esta complejidad del proceso analítico. En algunos puntos establezco analogías entre la madre y el bebé, pero no solamente enfatizo a la madre que se preocupa por el bebé, sino que también me centro en la madre que tiene que entender cómo puede seguir con su vida, con una madre que está muy estresada y que de alguna manera logra encontrar la forma de salir adelante. En el libro incluyo también mi experiencia cotidiana en mi trabajo con bebés y con adultos, y también mi propia percepción para enfrentarme a esta gran complejidad que implica la convergencia entre el psicoanálisis y la neurociencia. La segunda cosa que quiero decir es que me entusiasman las teorías clásicas, Lacan, Freud, Winnicott, han sido fuentes de inspiración para mí. Intento crear un espacio psicoanalítico que nos permita pensar en los hallazgos científicos contemporáneos e integrar los conceptos de la fantasía, del inconsciente, etc. Y por eso decía al inicio que es la materialización de un proyecto adolescente. Bien, lo dejo aquí y quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora voy a preguntar o voy a pedir a Neri que te plantee una serie de preguntas.
Bueno, la verdad que la primera pregunta casi que ya está contestada, porque lo has conectado con toda tu historia desde la adolescencia, pero de todas formas voy a leer la pregunta porque había unas palabras que me habían gustado mucho, no de este libro, sino de un artículo que publicaste en Psychoanalytic Dialogues, que hablaba de tu actitud de escepticismo creativo y curiosidad afectiva. O sea, creative skepticism and affectionate curiosity. Y a mí esta actitud me parece muy relevante en la actitud de Seligman, y le felicito por esta vida profesional guiada por esta actitud, ¿no? Y que creo que sería la actitud deseable de cultivar para ejercer nuestro oficio a todos los que nos dedicamos al mundo de lo psi, ¿no? Psicoanalistas, psicoterapeutas dinámicos y en general los profesionales del campo psicosocial. Yo preguntaba, bueno, ¿cuáles habían sido tus motivaciones para emprender este proyecto? Pero yo creo que esto ya nos lo has explicado. ¿Quieres añadir algo o paso a la siguiente pregunta? De acuerdo. Sí, continúa con la siguiente e intentaré recordar tu pregunta luego. Vale, de acuerdo. Entonces, en el libro, Stephen Seligman señala cómo Freud, que sentó las bases para el psicoanálisis del desarrollo, para su teorización, se basó en un método retrospectivo, porque él en realidad informó de muy pocas observaciones de niños. De hecho, Freud no trataba a niños, ¿no?, más que a sus propios hijos. El interés psicoanalítico por la observación directa y el tratamiento de niños creció con la llegada de psicoanalistas mujeres, como ha dicho Seligman ahora mismo, al ejercicio de la profesión. Su propia hija Ana, Melanie Klein, y yo en una formación kleiniana he tenido contacto con la observación de bebés de Esther Bick, por ejemplo. Y también dice que actualmente algunos analistas todavía siguen sosteniendo que el método retrospectivo es el camino exclusivo para el conocimiento más profundo de la mente a través de los procesos regresivos de los psicoanálisis clínicos. ¿Cómo explicarías esta actitud? Bueno, madre mía. Es una... Con esta pregunta nos adentramos a un terreno muy amplio. Voy a enfocar esta pregunta desde dos niveles y voy a responder también en dos niveles. La primera. Retomo la pregunta general de por qué incluir la perspectiva y la observación directa de la infancia, y luego, en segundo lugar, cómo explico esta actitud. Creo, o yo diría que hay dos corrientes en esta actitud, al menos desde mi mejor forma de entenderlo. La primera es una cierta corriente conservadora y tradicionalista. Nuestros colegas, algunos de ellos son muy perceptivos. Prefieren quedarse con las tradiciones. Creo que es una idea que es hasta cierto punto reconfortante. Y creo que hay una cantidad importante de idealización de algunas ideas y personajes en el ámbito del psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis es una disciplina
que trabaja con el carisma, con ese concepto del carisma. Y creo que la perspectiva freudiana de la retrospectiva, esta tradición de Freud y de Klein, que son los más destacados, pues es un enfoque, en primer lugar, extraordinario y brillante, que cambió el mundo. Y luego, pues también es un planteamiento carismático, porque encaja también con un cierto ángulo esotérico, y creo que en la sociedad el ámbito o cualquier cosa esotérica pues atrae. And in some respects, they may prove to be a helpful basis for conducting analysis. Pues bien, este es un trabajo muy aislado y puede ayudar. El problema es que viene con un coste, porque es una visión pues muy cerrada. Y me he reído al principio porque es un tema del que podríamos hablar largo y tendido, porque es que realmente es muy complicado. Yo creo que hay, o en otras palabras, otra forma de expresar lo que he dicho, quizás de manera más benévola. Estas ideas son grandes ideas y a la gente le da miedo despegarse de ellas, perderlas. Hay un cierto miedo de que si dejas espacio para que entren nuevas ideas, vas a perder las antiguas. Y esto hasta cierto punto es cierto, pero creo que nosotros como intelectuales psicoanalistas, pues es quedarnos con el bebé, ¿no? Aunque nos despojemos de todo lo demás. Yo creo que hay un grupo de analistas que son muy puristas, que lo único que quieren es que el análisis se base únicamente en aquello que a ellos les parece lo más interesante. ¿Y qué es lo que les parece más interesante? Pues la inferencia de la retrospección. Creo que son un poco más francos, o que serían más sinceros si dijeran, mira, eso es lo que significa el psicoanálisis para nosotros, y por eso insistimos. Creo que serían más honestos, les honraría más. Y André Green para mí es el máximo exponente de esto. Son personas que insisten, que tienen un exceso de confianza a veces y que incluso pueden ser arrogantes, pero que tienen una idea igualmente respetable. ¿Qué dicen? Bueno, pues esto es lo que hay y no queremos que sea otra cosa. Pues bien, es un cierto clasicismo. Pues bien, así es como yo lo explicaría. Es una pregunta magnífica, de verdad. That's a great question already. Thank you, Mary. Bueno, hago preguntas un poco complicadas, ¿eh? Lo comprendo. Pero bueno, está a la altura de las preguntas. A mí, otra cosa que quería comentar es que del completely libro what? Me ha gustado. Completely what? ¿Cómo? Del libro me ha gustado especialmente. Ah, preguntas complicadas. Bueno, es que realmente es un tema difícil, es complicado. Eres una buena interlocutora. Muchas gracias. Sí, gracias. Digo que me ha gustado especialmente su recomendación de pensar históricamente para enriquecer nuestra teoría y nuestra práctica. Y sobre la historia del psicoanálisis, como ahora él decía, he valorado especialmente la atención que presta en su libro a la influencia crucial para el desarrollo del psicoanálisis de las dos guerras mundiales, la emigración de tantos psicoanalistas centroeuropeos a Gran Bretaña y América, ¿no? Y las repercusiones que todo esto tuvo en la formación de escuelas, muchas veces agrupadas en torno a un líder carismático, como decías, ¿no? O una líder carismática, como en los casos de la escuela kleiniana o anafreudiana en la sociedad británica. Me parece muy interesante el valor que da en su libro
a los componentes del Middle Group, especialmente a Winnicott, y también he agradecido la referencia a Ferenczi, al que considera el primer psicoanalista bipersonal. ¿Por qué le parece tan necesario pensar históricamente? Well, I think that, bueno, creo. Bueno, creo que si no piensas en términos históricos, pierdes la perspectiva de quién eres. Esta es una de las ideas de hoy. Y creo que es una obligación ética en cualquier momento de la historia y del desarrollo económico y social, pues pensar en términos históricos. Y más importante, en el contexto de este libro. Creo que si ubicamos las perspectivas y las teorías psicoanalíticas en su contexto histórico, pues tendremos a todo el contingente. Si lo entendemos, entenderemos las cosas como surgen en su contexto. Y si lo hacemos, pues estaremos mejor preparados para poder establecer un diálogo en nuestros propios términos y en algunos de sus términos, muy parecido a lo que sucede con el propio psicoanálisis. Creo que contextualizar las teorías en su historia, en su momento histórico, nos permite dialogar. Y yo creo que intentar entender algunas de sus referencias, pues en la esencia, es no centrarnos en la biografía de esas personas, sino enfatizando la historia. Esto, estoy completamente de acuerdo. Me ha gustado mucho esto del libro. Y, por ejemplo, me ha interesado especialmente su diálogo con el pensamiento kleiniano y especialmente el post-kleiniano, porque muchas veces se presenta el psicoanálisis relacional como contrapuesto en todo al kleiniano y viceversa. Y se practica una caricatura simplista y reduccionista como arma arrojadiza de unos a otros. Y usted afina mucho a la hora de discernir qué aspectos son interesantes y cuáles no de las concepciones kleinianas vistas desde una perspectiva relacional, por ejemplo, a la hora de hablar del concepto de identificación proyectiva. ¿Puede aclararnos un poco su punto de vista, su posición en este punto? Bueno, esto es un capítulo del libro y también es un artículo en Psychomedic Dialogues, en una versión más temprana. Yo creo que el programa kleiniano en general, pues me apela, es interesante. Yo lo concibo como una explicación de la adaptación al trauma, probablemente a un trauma producido a una fase temprana del desarrollo, más que en una teoría general. Yo creo que la teoría de Klein, yo lo llamaría psicopatología, con una coordinación de la teoría general de la mente. Yo creo que la teoría de Klein debería entenderse como una teoría general de la mente. Y también como una explicación muy potente de algunas de las dinámicas que vemos. I think that with regard to y este es un ejemplo cuando trabajamos con bebés, de verdad. Es muy útil. Yo no veo una posición paranoide esquizofrénica en bebés.
Y como decías, creo que Winnicott lo entendió y que Klein no lo entendió. Y ahí es, de hecho, es la base de la crítica de Winnicott al revisar la teoría de Klein. Y en una edición de la revista de la Asociación Americana de Psicología, pues tengo un artículo más exhaustivo al respecto. Bien, en resumidas cuentas, en la trayectoria de la proyección, lo que quiero entender es que quiero hacer una revisión y retrabajar estos conceptos kleinianos y ubicarlos en relación con la idea del bebé y del interés del bebé por las relaciones. Y yo veo la identificación proyectiva o esa noción de Klein como una forma particular de organizar la simetría y la asimetría en la relación entre el bebé y la persona que le cuida, entre el bebé y la persona adulta, una relación que muchas veces es coercitiva y en la que una de las partes tiene una influencia mucho más grande que la otra, en lugar de centrarse en la cuestión de la influencia recíproca. Yo creo que eso se ve sobre todo en el caso de aquellos progenitores que proyectan sus experiencias traumáticas a sus hijos, pero no lo veo como una dinámica universal en la infancia. Creo que es útil pensar en estos términos en el psicoanálisis. Yo creo que la identificación proyectiva es una de las formas de la influencia, pero que no es la forma esencial y primaria. Yo creo que es una explicación brillante por parte de Klein, pero a la que se atribuye un exceso de importancia. Yo creo que hay muchas más formas y que sean impulsadas por el crecimiento o el desarrollo, perdón, tal y como explico en el capítulo. Bueno, la última, mi última pregunta, porque aquí hay personas muy interesantes que están intentando participar en el coloquio y voy a ceder el paso. Pero la última era sobre los casos clínicos que presenta en el libro, que ilustra muy bien cómo el analista está muy familiarizado con estados de desconcierto e inseguridad en su trabajo diario y cómo, aunque uno pueda pensar que son impedimentos, son en realidad el núcleo del progreso analítico. En cambio, a veces, en la presentación de casos, se tiende a presentar un momento concreto, ya sea una interpretación o un momento de encuentro, tanto si es una interpretación como un momento de encuentro, se presentan como la clave de la transformación posterior. Y usted dice, los analistas suelen enfatizar aquellos momentos que confirman o al menos ilustran nuestras propias concepciones preferidas. Esto puede gustar a los que tienden a la idealización, pero generar desconfianza en los que tienden al escepticismo creativo, ¿no? Y acababa solo diciendo, no es fácil presentar material clínico, ¿verdad? Yes. Well, I think you mostly said what I think. Bueno, creo que has expresado lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo contigo, Neri. Bueno, voy a repetir. Lo digo otra vez. Dos cosas. Las presentaciones de caso en la literatura suelen describir momentos sensacionales. Y eso es lógico, por una parte, pero no hay que olvidar que parte de lo que hacemos es descubrir, es como pasear, es emprender ese largo camino. Y esto requiere otro tipo de disciplina. Requiere tolerar mucha frustración e incertidumbre. Y eso es muy importante. Creo que esta es una
parte importante de la tradición. Creo que la gente describe los casos de una manera en la que expresan lo que quieren. Los casos muchas veces se utilizan para demostrar algo. En lugar de que sean una oportunidad para el descubrimiento. Los mejores informes de casos son aquellos que nos cuentan toda la historia. Yo sé que es difícil presentar casos a los colegas porque necesitamos generar confianza. Cuando presentamos somos muy vulnerables. Y aquellos entre nosotros que tenemos colegas que presentan sus casos de forma abierta y en una atmósfera de aceptación, pues bien, tenemos mucha suerte. Muchas gracias, Neri, por tu atención. Te estoy muy agradecido. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero nos vamos a alargar un poquito más para poder tener tiempo para las preguntas de los asistentes y para aquellos que quieren saludar a Steven. Tenemos a Norca. Norca, adelante. Hola, Steve. Hola, Norca. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Es un placer. Gracias. Me alegro de verte. Sí, hola, Steve. Ya que estás hablando de Winnicott y compitiendo con él acerca de cuántos bebés puedes dreamer, no, él tiene muchos más. ¿Qué piensas? Ella tiene como 10.000. Sí, ya lo sé, así que quién sabe. No tengo tanta suerte. ¿Cuál crees que es la ventaja de trabajar con niños, bebés y sus progenitores como analista de adultos? Es decir, ¿qué aporta al analista de adultos? Sí, gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar que te acostumbras a ver a esos niños y niñas, de dónde vienen tus pacientes, y aprendes a establecer el contacto de otras maneras. Aprendes mucho del ámbito no verbal. Aprendes más sobre el juego y hace que las cosas se sientan más reales. Creo que es simplemente fantástico. Creo que los niños te hacen salir de tu zona habitual muchas veces. Nos vemos. Sí, espero que nos reencontremos pronto. Hasta luego. Bueno, ahora Rosa tiene una pregunta para ti acerca de la temporalidad en el capítulo. Sí, Rosa. Muchas gracias a la editorial por organizar este acto. Gracias, profesor Seligman. Me ha encantado tu libro. Gracias, Neri, por las preguntas que le hiciste al profesor. Me ha interesado particularmente este capítulo 4, en donde hablas de la temporalidad. Me ha gustado todo el libro, ¿no? Con el cuidado con el que repasas, ¿no?, la historia del psicoanálisis, pero siento, ¿no?, que esa parte del libro, bueno, por lo menos a mí me llega así, ¿no? Es algo más original o más tuyo. Me gustaría que, ahora que tenemos esta oportunidad, que nos expliques un poquito, ¿no?, cómo piensas tú la temporalidad en el desarrollo, ¿no?, de la mente, ¿no?, de cada uno, desde bebé hasta la etapa adulta. Y muchas gracias, ¿eh?, por todo. These are the greatest questions. They're the greatest. You really are getting me to talk about things I'm very interested in. Estas son las mejores preguntas. Las mejores. Porque me haces hablar de cosas que realmente me interesan. Así que gracias, Rosa. En el libro comparto dos perspectivas sobre la temporalidad. La primera es que me interesa la forma del pensamiento y del desarrollo
de la persona desde una perspectiva histórica. Creo que el análisis... O bueno, dicho de otro modo, lo que quería decir es que si pensamos en términos del desarrollo, podemos ver la manera en cómo nosotros vemos nuestra vida avanzar por el tiempo. Por ejemplo, muchas veces yo pienso en mis pacientes de forma simultánea, como niños y como adultos. Muchas veces incluso visualizo a mi paciente adulto luciendo el mismo aspecto, pero en un cuerpo pequeñito, en plena situación traumática vivida en la infancia. El movimiento por el tiempo se convierte en una parte de mi práctica y me gusta el pensamiento práctico de este modo. Es una perspectiva más genérica en el sentido freudiana, pero también histórica. Y al mismo tiempo, el tiempo se convierte en algo más fluido desde una perspectiva del desarrollo que integramos en nuestros propios huesos. Y creo que esta es la idea que transmito en el libro. Te agradezco la pregunta, porque este es un tema del que podríamos hablar muchísimo más. Te agradezco que hayas comentado este capítulo. Es un intento de comprimir aquello que pienso en cuanto al desarrollo. Bien, la segunda manera en la que entiendo la temporalidad la explico en el capítulo 16. Creo que no puedo hacer justicia a eso, pero me interesa y empezó a interesarme esta idea acerca de cómo responden las demás personas a nosotros, sobre todo durante la primera infancia. Y eso creo que me da el sentido del tiempo rápidamente. Imagínate un bebé que intenta alcanzar un objeto y ese objeto no está ahí. Imagínate a un bebé que le sonríe a la madre y la madre le devuelve la sonrisa con un sonido, con un ruido. Luego el bebé emula el sonido, jeje. Y luego ella dice, oh, eso es fantástico. Y sube el tono de su voz un poquito y dice, ah, ah. Y el bebé lo emula también y continúan así. Pues ahí se puede sentir la presencia compartida en el tiempo. Y puedes sentir el tiempo, sientes esta pieza musical cómo se va ampliando. La quinta sinfonía de Beethoven, ta 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 ta, y ahí va evolucionando, ta 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 ta. Hay un movimiento que pasa por el tiempo. Pero ¿qué pasa si el bebé ríe? Ah, y la madre no le devuelve la sonrisa. Entonces no hay movimiento en el tiempo. Se convierte en algo plano, llano. Pues bien, a mí me empezó a interesar cómo se desarrollaba el sentido de la temporalidad en nosotros. Y también vinculado con la idea del futuro, con una cierta esperanza depositada en el futuro. Aquí tengo la influencia de muchos autores. Cauty, Heidegger y también Daniel Stern. Me han influido mucho. Esta es la segunda perspectiva que tengo de la temporalidad. Muchas gracias. Bien, ahora quisiera saber si hay alguien más que quiere preguntar algo antes de finalizar. Para la presentación del libro. Y este es un espacio para vosotros, como si estuviéramos en una librería y pudieseis hacer preguntas directamente. Pues, si no encuentran la mano para preguntar, puedes quitar tu micrófono y hablar. Bueno. Y buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Maldonado, buenas tardes. Yo quisiera hacer una reflexión. Yo trabajo con recién nacidos en riesgo
recién nacidos que tienen que permanecer en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, y trabajo con ellos y sus madres. Uno de los sufrimientos mayores de estas madres es no poder desplegar su ternura con sus hijos recién nacidos. El no estar en contacto, el que estén en incubadora, el que estén en una situación grave, bloquea su posibilidad de desplegar su ternura. Y esta experiencia me ha hecho pensar en un afecto que me parece que es muy poco nombrado en la constitución de la subjetividad, que es el de la ternura. Yo, lamentablemente, no he podido leer su libro, pero me gustaría saber si ha percibido algo de esto o qué opinión tiene al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias al editor. Gracias, Ney. Gracias. Yes. Well, I would like to learn more about. Bien, me gustaría conocer más y mejor el trabajo del doctor Maldonado porque me parece inspirador. Creo que el afecto es muy importante, estoy de acuerdo contigo. Y ahí tiene muchas vertientes el afecto. Creo que es correcto. Creo que si solamente pensamos en la teoría del apego, a ver, ¿cómo lo digo? La teoría del apego puede acabar convirtiéndose en algo mecánico en su forma actual. Yo creo que es maravillosa y que es una gran aportación. Pero de alguna forma la teoría del apego puede llevarnos a centrarnos en exceso en los mecanismos a partir de los cuales los bebés y sus cuidadores se generan este sentimiento de seguridad. Como si fuera el engranaje de un reloj. Y no creo que esto es lo que quisiera decir John Bowlby. Tampoco creo que sea lo que quieren decir los principales investigadores del apego. Y el trabajo de Bowlby muchas veces hace referencia a los vínculos del afecto, así les llamamos. Pero si he entendido bien la pregunta, creo que es muy importante. Tenderness. Miguel Maldonado ha usado la palabra ternura en español, que sería el equivalente de, no de affection, sino de tenderness, como cuando Ferenczi habla de la, ¿no? Del lenguaje de la ternura versus el lenguaje de la pasión, en este sentido. Gracias. Sí, I think what I'm saying. Bueno, creo que lo que estaba diciendo es igualmente válido. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Lo que voy a decir, porque aquí nos queda poquito tiempo, es que hay una cierta tendencia entre algunos de nosotros de tomarnos la teoría del apego como todo lo que concierne al estudio de la infancia y de las teorías de la observación de la infancia. Y yo creo que hay muchos estudios detallados sobre la interacción entre padres e hijos, incluyendo la ternura y el intercambio de emociones muy potentes, sobre todo las emociones positivas y la idea de cuidar a alguien. Creo que es importante que entendamos el apego y la teoría del apego como una parte del desarrollo del mundo interrelacional del niño o la niña. Y creo que lo que decía Miguel Maldonado pues está muy en lo cierto. And I agree. Y estoy de acuerdo.
But I am very enthusiastic about attachment theory and research. Pero yo soy un entusiasta de la investigación y de la teoría del apego también. Es decir, quizás estoy mostrando un ejemplo de mi curiosidad de la ternura. ¿Puedes hablar? Sí, muy bien. Ahora tenemos a Raúl Riera, que tiene una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Stephen, por permitirnos conocerte un poco más de cerca. Quisiera decirte que yo tengo la impresión de que los nuevos estudios sobre la importancia de las relaciones en la crianza de los bebés, a medida que estos estudios van llegando a capas más amplias de la población, a capas, a sectores de la población fuera de las, llamemos, élites psicológicas o psicoanalíticas, a medida que esta sensibilidad, que esta información se va extendiendo, la población va siendo como más consciente de la importancia de las primeras relaciones. Y creo que cada vez vemos más el interés de las parejas jóvenes durante el embarazo, luego con su relación con sus bebés, el interés por conocer al máximo, estudiar, estar atentos a las dinámicas intersubjetivas. Mi impresión es que esta es la aportación que hacemos y que tú especialmente con tu libro, por ejemplo, a crear un mundo mejor. Quisiera preguntarte si esta idea de que aportamos un grano de arena a la creación de un mundo mejor te parece una idea un poco ingenua, un poco delirante, incluso un poco mesiánica, o si tú estarías de acuerdo con ella. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Sí, creo que sí. En Estados Unidos ha habido una trayectoria que ha avanzado lentamente en las últimas décadas, con una nueva perspectiva del bebé como dependiente de unas relaciones saludables, como evolución al análisis de las necesidades clínicas. Y creo que es un proceso que en los Estados Unidos ha tardado décadas. Creo que es un desarrollo progresivo. La organización local y iniciativas locales son necesarias para desarrollar programas en favor que beneficien a los bebés. Pero también se requiere organización nacional que tenga en cuenta esta información. Yo creo que en general las democracias europeas están muy por delante de los Estados Unidos y que han reconocido mucho antes la necesidad del apoyo y de las relaciones entre los bebés y sus respectivas familias. Pero creo que nuestros esfuerzos en términos colectivos son para conseguir un mundo mejor. También estoy de acuerdo
con la idea de que no debemos pecar de ingenuidad o de ser exagerados. Tenemos que entender que gran parte de esto, en términos colectivos, pues tiene que ver con la política pública, con la economía, etc. Y, de nuevo, creo que en Estados Unidos pues vamos bastante por detrás, si lo comparamos con cualquier democracia, de hecho, europea. Otra cosa que quiero decir es que ante todo este sufrimiento, pues me consuela el hecho de que hay esfuerzos clínicos individuales por parte de las familias, con niños y niñas, que no solamente tienen impacto en la familia, sino también en otras personas, y que hay esta intervención positiva y temprana. Y que si se hace, pues sea cual sea el caso, va a convertirse en una intervención con beneficios, coste-beneficio, con una mejora coste-beneficio con el tiempo, y que va a repercutir en las generaciones venideras. Yo creo que estamos marcando la diferencia y creo que estamos intentando entender las relaciones e interviniendo lo antes posible. Y que esto marca la diferencia, aunque sea caso por caso. Creo que es muy importante escuchar voces como la de Ramón, porque nos recuerda cuál es nuestro contexto y nuestra posibilidad de cambiar las cosas. Bien, ahora quisiera dar las gracias a todos y a todas. Quisiera agradecer a Steven y también quiero agradecer a nuestra intérprete. Me sabe mal cortar la sesión, pero habíamos acordado un tiempo y además también tiene que cuidar de sus propios bebés. Así que voy a liberar a nuestra intérprete, que es madre, y así puede cuidar de sus bebés. Bien, yo voy a quedarme, pero vamos a dejar que nuestra intérprete se vaya. Monse, muchas gracias. Gracias, Monse. Because we're extending overtime. So, para los demás, podemos seguir un poquito más y cerrar amablemente, pero quería liberar a nuestra traductora que es madre de niños pequeños y habíamos quedado de terminar y estamos alargándonos, ¿no? Y bueno, no queremos generar más ansiedad en sus hijos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y Neri, ¿quieres quitar tu micrófono? Y vamos a quitarnos todos el micrófono y vamos a ponernos en vista de galería. Let's all unmute. Vamos a quitarnos todos el micrófono para saludarnos y terminar esta sesión despidiéndonos todos de Stephen. You want to unmute, Steve? Okay. And so we can all say goodbye. Yeah. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Neri. Gracias por este fantástico. Gracias, everyone. Gracias, Stephen. Gracias, Enrique. Gracias. Un placer a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien. Gracias. Adiós. 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 Gracias por todo. Desde Lima, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a Lima.